Vamos, yo he preparado la intervención como en tres partes. Una, subrayar, porque es que parece que no se acaba de acusar recibo de que está cuestionada la supuesta universalidad de la idea occidental de naturaleza humana sobre la que se apoyan pues, tanto la ideología dominante como el propio marco institucional que ya pues, se ha globalizado por el planeta, ¿no? Entonces, después entraremos como ejemplificación en la invención de la economía y la política como piezas clave de la ideología dominante y consecuencias y perspectivas, crisis de civilización, cambios de paradigma, etcétera. Entonces, bueno, quiero empezar con unos presupuestos que subrayo, me gusta subrayar. Primero, que recordar que es la ideología la que orienta nuestros enfoques, instituciones y comportamientos. Y entonces, porque nos da mucha pereza pensar sobre la parte no reflexiva que nos empuja a orientar nuestras reflexiones de una u otra manera. Y entonces, ahí, bueno, hay que subrayar también que entonces un determinado enfoque subraya y cuantifica ciertos aspectos, focaliza, es un poco lo que ha comentado Jorge con estas prioridades, si se prioriza algo es que otras cosas no quedan priorizadas, ¿no? Está claro, ¿no? Pues entonces aquí si hay reflexiones científicas, etcétera, que cuantifican, tal, pero a lo mejor su principal función es soslayar otras cosas que no salgan en la foto, que no se hablen, ¿no? Y de ahí que, bueno, yo creo que eso es una de las principales funciones de la ideología económica y política dominantes, es soslayar más que... Entonces, la percepción del pasado y del presente, claro, condiciona la imaginación del futuro y las posibilidades de cambio. Si se ve todo el pasado desde el prisma de la ideología dominante, pues el futuro aparece una foto fija de eso mismo, con esas mismas categorías, y parece que es el fin de la historia y no puede haber cambios, ¿no? Entonces, trascender la ideología y los enfoques hoy dominantes exige relativizarlos, viendo que no lo fueron en el pasado ni tienen por qué seguirlo siendo en el futuro. Y bueno, esto es lo que yo llevo haciendo desde hace ya mucho tiempo. Ha cumplido ahora justo este año 30 años la primera edición de La economía en evolución. Ahora es ya una edición ampliada y actualizada, etcétera. Entonces, esto en cuanto a la noción de sistema económico, pero últimamente luego ya tengo toda una serie de trabajos que juntan lo de sistema económico y sistema político, puesto que la realidad no tiene costuras y todo esto está conectado. Y entonces es por donde he pasado ya más recientemente hacia el tema de la naturaleza humana y todo esto que es lo que nos trae aquí con esta intervención mía, con el título que hemos puesto. Y esto es así porque en los últimos tiempos pues me encuentro más acompañado y desde el ángulo de la antropología pues hay trabajos que han ido desmontando la supuesta universalidad de esa idea occidental de naturaleza humana sobre las que se apoyan pues las categorías usuales de la ideología económica y política. Entre ellos están pues el libro de Descolá, Más allá de la naturaleza y la cultura, que, bueno, esta es la edición francesa inicial. Después en la inglesa le ha hecho el prólogo Marshall Salins, que es el que tiene el otro libro a la derecha, que está traducido en el Fondo de Cultura Económica, La ilusión occidental de la naturaleza humana. Bien, pues entonces estos autores, por citar solo a estos dos, podríamos citar a otros que van en esta línea, pero no es el objeto detenernos en este punto, simplemente advertir que la ilusión occidental de la naturaleza humana, pues base de la economía y la política, estos autores, claro, con un trabajo etnográfico potente, pues van viendo que durante largo tiempo la cultura occidental ha venido proponiendo como normal una idea de naturaleza humana pues tan malvada y codiciosa que las personas que la asumieran,
quedarían, es en lo que ellos han trabajado, excluidas de raíz pues en otras culturas, porque eso se consideraba más inhumano, más que naturaleza humana, este tipo de... Y entonces, bueno, todo esto arranca en un periplo muy largo que tampoco podemos detenernos aquí, pero por ejemplo en el libro de Marshall Salins pues se hace un repaso pues desde autores pues de la Iglesia, un poco desde el pecado original, la inclinación al mal del ser humano tras el pecado original, etcétera, etcétera, hasta Maquiavelo, Hobbes, bueno, acabando por Weber, Smith, es decir, que todos estos autores pues van machacando un poco que lo principal de la naturaleza humana, pues esos rasgos malvados y codiciosos, etcétera, etcétera. Y entonces esta idea tan psicopática, porque hoy día si alguien de verdad se comporta así como el Homo economicus puro y duro o como cosas de estas, pues es que encaja con un diagnóstico de psicópata, precisamente porque entonces no tiene empatía, no se dedica más que a eso, a maximizar tal, etcétera. Eso es lo que psiquiatría, psicología, pues encaja con el diagnóstico de psicópata, que a la vez en ese sentido también es sociópata, porque claro, se descuelga de la sociedad para, bueno, pues se consolida, bueno, con el dualismo cartesiano, el racionalismo científico parcelario, divorciando entre otras cosas individuo y sociedad, a la vez que se idean mecanismos de control. Entonces, ¿qué pasa? Para que esta, si el ser humano es, como decían, vamos, con pocos conocimientos de etología, pues es un lobo, bueno, porque el lobo, claro, es un animal de manada, entonces no, pero es lo que se decía. Entonces, pues dos formas de paliar esa maldad humana es lo que empiezan a idearse para que pueda tenerse de pie la sociedad y entonces no se desate ahí, pues no colapse. Uno con jerarquía, es decir, es el monarca y bonafide que ha de cuidar pues para poner orden, etcétera, etcétera, como la monarquía absoluta, con todo esto, despotismo bueno en lo político-económico, o de formas más actualizadas, bueno, una potente dictadura del proletariado que meta en cintura, porque si no, la cosa no... o bien con igualdad y libertad, al menos en teoría, que es lo que, y es la idea de sistema político democrático con una serie de contrapesos, pues del sufragio, división de poderes, etcétera, para que no emerja pues el despotismo, pues, ciertos contrapesos, es un poco la idea. Y en lo económico, entonces es el mercado el que trata de volver para hacia el bien de la sociedad, pues los vicios privados del egoísmo y del afán de lucro y todas estas cosas, es la mano invisible del mercado, la que entonces teóricamente pues son estos instrumentos los que se idean a raíz pues de esa idea de naturaleza humana. Y entonces la cuestión es que se acaba produciendo una inversión ideológica digna de subrayar, porque hasta ya desde finales del siglo XVIII y con la ayuda de las nuevas ideas, esas de sistema político democrático y sistema económico mercantil, el afán individual de acumular poder y dinero pasará de ser un vicio a considerarse algo bueno a potenciar como causa del progreso de las naciones, como decía el libro de Adam Smith, ¿no?, de la riqueza de las naciones. Entonces era pues desde la fábula de las abejas de Mandeville, autores que empiezan a ver pues que bueno, pero es que resulta que esos vicios luego es lo que hace que la sociedad progrese, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces triunfa a la vez pues la visión atomista de la sociedad como suma de individuos, y entonces la encuaja la invención de la política, que gestiona el poder, y de la economía, que gestiona la riqueza, como disciplinas independientes de la moral, que hizo que acabaran ejerciendo como apologéticas de un statu quo jerárquico y desigual. Pero la realidad pues no tiene costuras,
poder y riqueza no son mundos separados, sino que se interaccionan y retroalimentan. Y entonces, ¿esto a qué ha generado? Pues bueno, esto vamos a insistir luego en la intervención, en que luego resulta que hay políticos conseguidores porque tienen la llave de los negocios y picaresca de los poderosos, o sea, los empresarios que van buscando ahí el trato de favor, etcétera, para hacer pues sus propios negocios. Bueno, ahora entonces vamos a entrar ya un poquito más donde estamos hoy. El gran problema es que, por una parte, se han desinflado los ideales de la modernidad, pero es que también se han desinflado las esperanzas de cambio mejorante que existían, claro. Entonces, por una parte, con la modernidad, pues estaba todas estas ideas, son tributarias, claro, de toda la ideología, vamos, que se movió con la modernidad, unida a la fe en el progreso. Entonces, con un racionalismo y realismo ingenuos, que desataron y priorizaron el enfoque analítico parcelario, con escisiones tan sonadas como las de especie humana-naturaleza, individuo-sociedad, bueno, naturaleza y cultura, etcétera, etcétera, podríamos mencionar. ¿Y qué pasa hoy? Con las esperanzas de cambio a la vez se han desinflado. Entonces, posmodernidad, bueno, justo no hay ninguna escuela ni nada que sea así, pero bueno, en los media se ha divulgado este término un poco absurdo, porque posmoderno, moderno es moda de hoy en latín. Entonces, si es post, será de mañana, pero entonces no puede ser moda. Es una contradicción in terminis. Entonces, antes el poder se preocupaba más de la coherencia del lenguaje. Pues esta incoherencia es la que se ha divulgado en los media, albergando pues una retahíla de autores y sobre todo promoviendo en los media, sobre todo, un relativismo todavía más ingenuo y extremado. Pero a la vez que, paradójicamente, las ideas de sistema económico, de político y de individuo sobre la que se apoyan, pues siguen gozando de una salud excelente y ejerciendo su función encubridora. Entonces, es un poco la gran paradoja, porque claro, relativismo, yo soy principal relativizador, como he indicado, pues de esas categorías de la ciencia económica, y ahora vamos a verlo, de la política, etcétera. Pero es curioso que sigan existiendo ahí al resguardo de las críticas. Entonces, ¿dónde estamos hoy? Bueno, pues ya hemos dicho que se perdió la fe en el progreso, y eso ocurrió sobre todo en el periodo de entreguerras, cuando la visión lineal del progreso y de la historia pues se vino abajo, y empezaron toda una serie de autores a ver, pues, interpretar la historia pues como auge y caída de civilizaciones, etcétera. Se vio que la historia había sido testigo de un número pequeño de supersistemas culturales o civilizaciones que se manifestaron de forma unitaria, diferenciándose unas de otras, como estos sistemas, bueno, se apoyaban, claro, en determinadas premisas o valores que articulaban todas sus partes, y como todas ellas pues iba caracterizando por rechazar pues lo que no tenían, y recoger lo análogo, rechazar lo diferente, y sobre todo evolucionaban pues con fases de auge, decadencia, desintegración. Entonces hemos podido asistir a todo esto. Entonces, la otra gran novedad de donde estamos hoy es que hoy día la ideología de la civilización industrial se ha globalizado, entonces se ha extendido por el planeta, porque hasta ahora, bueno, pues caía el Imperio Romano o qué sé yo, el Egipto de los faraones o lo que fuera, bueno, pues estaba ahí pero hoy día es que la civilización industrial pues ha globalizado esa ideología dominante, al mismo tiempo que ejerce como principal fuerza geológica, movilizando pues más materiales pues que cualquier otra fuerza. Entonces, lo que se ha llamado antropoceno. Entonces, son las tres cosas. Por una parte, civilización industrial ha extendido sus ideas e instituciones, es decir, generando un paradigma sociocultural, y se habla otra vez de paradigma para referirnos a esto, o bien paradigma socioinstitucional, o esto es lo que en su día pues en Le Monde Diplomatique se llamaba pensamiento único, estas cosas, ¿no? Bueno, y su presencia
sobre el planeta, claro, es súper determinante porque mueve más tonelaje que cualquier fuerza geológica, pero encima es que la especie humana es la que tiene mayor peso entre todas las especies, y entre los mamíferos el 97% en peso es la especie humana y los animales que tiene a su servicio, vamos, para alimentarse, para criar, para etcétera, es 97%. Entonces, que los mamíferos, una especie, pese el 97%, ya bueno, todo esto es lo que encaja con esa nueva era llamada antropoceno, que es un poco, que entonces cualquier cosa que haga la especie humana, pues claro, tiene ya incidencia planetaria. Pero al mismo tiempo, bueno, pues generaliza también, ha globalizado pues sus crisis, por lo tanto, crisis ecológica, ya estábamos comentando con Jorge, etcétera, y generando a la vez, bueno, nuevos conocimientos e instrumentos. Entonces, para el tema que nos ocupa, entre los nuevos conocimientos respecto a los años 20, que decíamos con estos autores, pues yo creo que se ha elaborado algo más sobre la configuración y evolución de los paradigmas socioculturales y bueno, entre otros autores, podríamos citar a muchos, pero quizá en la biología del conocimiento, del conocer, pues de Maturana, por otra parte sociología del conocimiento, Schultz, y teoría de los sistemas sociales de Luhmann. Entonces, en ese sentido, pues si aproximamos ahí, pues la biología del conocer pues nos indica, sobre todo quiero subrayar, que un determinado paradigma, que es el que genera, permanece incuestionado porque genera puntos ciegos cognoscitivos, que es lo que indicaba al principio, es el papel, la función precisamente de ocultar, eclipsar pues ciertos aspectos. Y entonces ahí, después la sociología del conocimiento, pues sobre todo es que analiza cómo se construye y retiene socialmente determinadas elaboraciones que se asumen como realidad. Y entonces son tres fases. Primera, se formula un mundo, se objetiva o cosifica ese mundo socialmente producido. Tercero, se acepta de forma generalizada el mismo como si fuera algo universal o objetivo. Eso es lo que vamos a ver con la ciencia económica, ¿no? Ahora, como ejemplo, teoría de los sistemas sociales, pues bueno, un poco es ver cómo conectan desde, vemos, individuos, sociedad, sistema político, sistema económico, todo esto está conectado. Entonces se conectan todas las piezas bajo la batuta del paradigma dominante, reteniendo y soslayando información. Claro, es un poco el tema. Bueno, y entonces, como ejemplo, pues eso de formulación de un mundo, objetivación o cosificación de ese mundo y aceptación generalizada, pues vamos a poner el ejemplo de la invención de la economía. Entonces, bueno, se puede decir, bueno, pero joder, ¿qué dice este hombre? Si la economía existía siempre, ya desde Aristóteles o no sé qué, o luego, bueno, es que la economía como disciplina independiente no aparece hasta el siglo XVIII. Por ejemplo, yo trabajo en la economía en evolución, el primer diccionario de la Real Academia de la Lengua Española de 1727, la palabra economía no designa ninguna disciplina porque no existe. Entonces, dice, ah, pero bueno, entonces no se hablaba de los precios, del dinero, del comercio. Sí, sí que se hablaba, pero eso se consideraba que estaba vinculado al poder, entonces se hablaba en memoranda para la corona, o a la moral. Entonces, en manuales de confesores se hablaba, pues claro, de todos estos temas, por ejemplo, la suma de tratos y tratos de Tomás de Mercado, pues esos dos volúmenes es un manual de confesores en la época de justo el descubrimiento de América y la intervención sobre las colonias. Entonces, la cuestión está en que estaba vinculado al poder o a la moral. Entonces, ¿cómo se emancipa como disciplina independiente? Bueno, hay que advertir que ya se había emancipado anteriormente la política, ya desde Maquiavelo en adelante, etcétera, se va emancipando y resulta que, claro, ves que, pero ahí, bueno, en el caso de la economía,
pues es en el 18 con los autores franceses o llamados fisiócratas, los que cuando ya viene el racionalismo y la ciencia parcelaria, todo esto y tal, la agronomía, se hacen experiencias, estos autores las hacían, veía que plantaban un grano y salía una espiga con muchos granos, había un producto. Entonces, claro, es con esa idea de producción donde empieza a surgir esta disciplina independiente, como cuya finalidad es, como la define el jefe de filas de estos autores, Kene, era acrecentar la riqueza renaciente sin menoscabo de los bienes fondo. Entonces eso, por lo tanto, como era bueno para todo el mundo, se emancipa ya de la moral, del poder, eso es bueno de por sí, se racionaliza como una disciplina ya que trata de acrecentar pues esas riquezas renacientes sin menoscabo de los bienes fondo. Hay que advertir que esto transcurre en un siglo que va entre la publicación de los Principia de Newton y el Tratado Elemental de Química de Lavoisier, es decir, en un siglo en el que está en auge la filosofía mecanicista, pero permanecen las creencias alquímicas y se veía, predominaba esa visión organicista del mundo, que describió también Platón en su Timeo, ¿no?, como un gran organismo. Entonces se pensaba pues que los minerales crecían en el seno de la Tierra y se perfeccionaban, no solamente crecía, pues claro, el mundo animal, vegetal, sino también mineral, que los continentes dilataban sus límites, de ahí que esta disciplina trataba de orientar a gestionar pues ese crecimiento generalizado de riquezas renacientes, de ahí que en el Tableau Économique de Kene, obra cumbre de este autor, pues aparezca en la cabecera los bosques, la pesca como actividades productivas de riquezas renacientes, pero también las minas las incluye precisamente porque están vinculadas a la madre tierra. Bueno, pues entonces ya podemos concluir advirtiendo, bueno, que este autor subrayaba muy mucho que producir no era meramente revender con beneficio, sino acrecentar riquezas renacientes y menoscabo de los bienes fondo. Entonces ya concluyamos rápidamente que la economía apareció como disciplina independiente allá por el siglo XVIII, fruto de un maridaje entre la filosofía mecánica y la alquimia, y basó su idea de sistema económico sobre la metáfora de la producción, y de ahí que el objetivo del crecimiento aparece estrechamente vinculado, es el afán de acrecentar pues esas riquezas renacientes sin menoscabo de los bienes fondo, acordes con la vieja visión organicista del mundo. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Claro, en el 18 ya se va cayendo todo esto y las creencias alquímicas, todo esto desaparece ya porque no ya con el Tratado Elemental de Química, sino la cristalografía, la mineralogía, la geodexia, que mide el arco del meridiano ya como base del metro, como unidad invariable de longitud, es decir, que no crece, el planeta aparece. Entonces, ¿todo esto dónde va a parar? Pues entonces va a parar a la economía clásica, que es donde dice, bueno, pero esto está abocado a un estado estacionario por fuerza, puesto que los continentes no dilatan sus límites. Pero vamos, aquí lo que quiero advertir, vamos, que desde la antropología estos autores pues señalan que la noción de producción no define la forma en que las sociedades cazadoras-recolectoras conciben sus actividades y procesos relacionados con la subsistencia, y tampoco lo hacen las grandes civilizaciones, por ejemplo en China, en la India, etcétera, etcétera. Todo esto no se tiene de pie. No hay, estas sociedades asocian su intendencia a procesos continuos de interacción, distancias que conviven o se equilibran sin que haya una fundamental originaria o creadora. Por ejemplo, entre el yin y el yang, entre el cielo y la tierra, y es que ni siquiera en el 18 en Occidente se pensaba que la especie humana fuera capaz de producir nada, sino de colaborar con la naturaleza en aumentar y perfeccionar sus frutos, primero mediante el rito y después con la experimentación racional. Entonces vemos cuál ha sido el desplazamiento ideológico cuando se construye un mundo con esa noción de sistema económico sobre esa metáfora de la producción. Entonces, antes, desde Aristóteles, en su De Animalibus, a Copérnico, su De Revolutionibus, ponen esta frase: la tierra concibe por el sol y de él queda preñada dando a luz todos los años. Se ve que, bueno, pues es esos procesos, digo, los que generan las riquezas,
que se trataba luego de propiciar, bueno, pues muy bien, esa creación de la madre tierra, etcétera, ese maridaje en sólida tierra. Pero ya William Petit, un autor pues más o menos de la época de los fisiócratas, viene a decir que la ecuación natural es la que tiene el trabajo es el padre y la riqueza es la madre. Y dices, ala, las potencias celestes han desaparecido y viene otro ingrediente activo y masculino que las sustituye, es el padre trabajo. Y dices, ala, entonces ya viene Smith, que ni más ni menos en la primera frase de su riqueza de las naciones dice: el trabajo anual de cada nación es el fondo que la surte de todas aquellas cosas útiles y necesarias para la vida. Dice, ala, qué fuerte, ¿no? Desde el aire que respiramos, el agua, todo, ¿qué tendrá que ver con el trabajo? No sé, pero entonces ya todo esto cuela. Y entonces dices, claro, hay un desplazamiento ideológico y entonces ya, por último, dices, bueno, los clásicos, pues está la tierra, el trabajo, y ya viene un modesto ayudante que es el capital. Entonces ya con los neoclásicos y dices, bueno, si la tierra es sustituible por y el trabajo son sustituibles por capital, pues el capital es el factor limitativo último, es expresable en dinero. Luego se cierra el círculo, el razonamiento económico ya es lo monetario. Entonces ya es un poco lo que ocurre después de que todas las ciencias de la naturaleza echaron por tierra esas creencias que dieron pie a que surgiera ese mundo, que luego era incoherente con el mundo físico, pero entonces se desplazó y se mantiene hoy día bien vivito y coleando, pero en el mundo aislado del razonamiento monetario. Entonces es el reduccionismo monetario, es lo que yo llamo la ruptura epistemológica. La economía se consolida aislándose a finales del 19 y en el 20. La economía se afianzó como disciplina independiente, cortando el cordón umbilical incómodo que la unía al mundo físico, y entonces para circunscribir su sistema económico en el universo aislado de los valores de cambio, cayendo en el reduccionismo monetario. Y bueno, pues entonces no otra cosa es, ya incluso después de la Guerra Mundial aparecen las cuentas nacionales, que ponen todas las casillas ya monetarias, entonces ya le dan esa, parece que es algo de carne y hueso, ¿no? Cuando era una invención, claro, de la mente humana. Entonces ya se cifra todo esto, tal, se pone el agregado de producto, ¿no? Y entonces es lo que las cuentas nacionales hacen, y entonces lo que no quiere el hortelano le nace en la huerta. Decía Kené, producir no es para nada revender con beneficio, sino acrecentar riqueza renaciente sin menoscabo de los bienes fondo. Pues acabó siendo revender con beneficio, porque no otra cosa es el saldo de valor añadido que recoge el agregado de producto en cuentas nacionales, el valor en venta de unos bienes y servicios menos lo que se ha gastado para obtenerlos. Es un saldo meramente monetario. Entonces, en este sentido ya viene pues la función encubridora, después de esta ruptura epistemológica de la economía estándar, es que la idea usual del sistema económico desvió la atención desde la adquisición y redistribución de riqueza hacia la producción de la misma mediante el trabajo. Todo es producción, ya la metáfora, vamos, todo lo que hay en ese agregado, claro que puede haber las cosas variopintas, pero se infunde sobre ellas la metáfora bonacible de la producción, aunque sea mera extracción y deterioro, claro, porque los minerales no crecen en el seno de la tierra ni se perfeccionan. Entonces resulta que, claro, la metáfora absoluta de la producción y la mitología del trabajo y el crecimiento encubren los procesos de adquisición y los daños físicos y sociales, y aparece, por lo tanto, un medio ambiente inestudiado por el sistema, que es un poco lo de los puntos ciegos de Maturana que subrayaba, ¿no? Las ideas de producción y de mercado a la vez eliminan la moral y el poder, ya lo hemos indicado, del escenario económico, que curiosamente es el que subordina hoy día a los políticos. Entonces, en ese sentido, esto volveremos después sobre ello,
puntos ciegos del medio ambiente inestudiado por el enfoque económico estándar? Bueno, la metáfora de la producción, la meta del crecimiento, apuntalan la visión lineal de la historia, gobernada por el progreso. Entonces, se mantiene, ya no se habla de progreso sin más, pero sí, sigue el crecimiento y de todas estas cosas, o el desarrollo, dejando un medio ambiente inestudiado, medio ambiente físico, que es lo que se ha naturalizado de por sí la palabra medio ambiente, como si fuera algo objetivo, cuando es fruto de mira de la corteza de miras, pues del enfoque económico ordinario, ¿no? Entonces, esa creación de la ideología económica dominante es la propia palabra medio ambiente, que se entiende. Pero luego es que lo que no se habla es que hay un medio ambiente social también, y sobre todo un medio ambiente financiero. Digo, ala, la ciencia del dinero y del lucro y tal, y pues sí, entonces resulta que, como vamos a subrayar, el enfoque económico ordinario, oficiando con sus cuentas nacionales, con el agregado de producto, etcétera, etcétera, el cuadro macroeconómico, pues resulta que soslaya todas las formas de lucro que quedan fuera de esa noción de producción. Por ejemplo, aquí en este país, que ha vivido todo aquel arraigo inmobiliario, pues todas las plusvalías generadas, etcétera, etcétera, todo esto no sale en la foto del agregado de producto o cuentas nacionales, de ahí que no sirva para interpretar bien lo que está pasando en los países. De pronto éramos un país rico y luego pobre. ¡Hala! ¿Cómo se entiende eso? ¡Hala! Pues es que eso, claro, si no se ven esas otras dimensiones patrimoniales que no salen en esos agregados, pues entonces no se entera uno de lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos, por lo tanto, cómo se ha ido reduciendo el objeto de estudio desde todos los recursos, la biosfera y los recursos, objetos directamente útiles y apropiados, apropiados y valorados en dinero, apropiados, valorados y producidos. Quiere decir que se les infunde valor, y esa es la noción de producción, ¿no? Y es lo que recoge el agregado del PIB, el famoso PIB. Entonces, claro, la metáfora de la producción avala la meta del crecimiento del PIB, y entonces se consolida la economía recortando su objeto de estudio a ese cuadradito pequeño de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se puede acrecentar a costa de deteriorar todo lo otro que no sale en línea de cuenta. Entonces, la pelea entre economía y ecología está servida de antemano, porque para la ecología el objeto de estudio abarca toda la biosfera y los recursos, etcétera, mientras que en la economía ordinaria son esos agregados en referidos monetarios, claro, referidos a un país, a una empresa, a lo que sea, ¿no? Bueno, entonces ya, bueno, por abrir un poco el tema, claro, la propuesta mía es, en lo que llamamos enfoque cointegrador, promover el principio de integración en vez de parcelación del conocimiento. Y entonces, por lo tanto, a empezar a razonar de los recursos cuando existían antes de que hubieran sido valorados, y luego, por desgracia, siguen existiendo físicamente, pero en forma de residuos, ¿no? Entonces, es decir, ampliar el campo, el objeto de estudio, considerando todo el metabolismo en términos físicos, sin prejuicio de que haya una parte ahí, como se ve, que eso se valora con valor monetario y se consume el valor monetario. Bueno, pero el consumo que llama la economía no consume el objeto, sino que normalmente, por desgracia, pasa a ser residuos, todo esto en un territorio, porque por fuerza no puede caer más que en algún territorio, claro, y habrá que ver, y con una flecha de tiempo irreversible, que es un poco el enfoque termodinámico, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces ahí tendríamos que razonar por una economía de sistemas, que entonces vemos cómo se ha enriquecido la vida en la Tierra, pues por el sistema biosfera, que cierra ciclos de materiales, y en puridad aquí no hay ni recursos ni residuos, sino que todo es objeto de una utilización posterior. La primera materia prima en tonelaje de la fotosíntesis, que es el agua, pues es el motor solar, en el que con la fase atmosférica lo vuelve a sacar del sumidero de los mares, etcétera, va, lo coloca en posición, en cota y calidad, y vuelve a introducirse con el ciclo hidrológico, carbono, hidrógeno, oxígeno, nutrientes, la fotosíntesis, los animales, la vaca, etcétera, etcétera, luego los organismos descomponedores de toda la materia orgánica que generan el humus. Es decir, aquí no hay ni recursos ni residuos, pero ¿cuál es la clave? Pues la diversidad,
porque un organismo no puede vivir comiéndose sus propios detritus. Entonces tiene que haber una diversidad súper grande, pues que una cosa son las bacterias descomponedoras o lo que, como decía Lynn Margulis, pues ahí en los intestinos de la vaca, que hay un mundo ahí, ¿no? Entonces, claro, pues es la diversidad que es lo que permite ese cerrar ciclos, claro, porque la Tierra es un sistema abierto por la energía solar, pero cerrado en materiales, ¿no? Entonces, claro, pues la clave de la historia es que se cierra los ciclos de materiales y ahí se ha podido enriquecer la vida. Sin embargo, ¿cuál es nuestro problema? Que la civilización industrial pasa de eso, empieza a apoyarse en extracciones, los combustibles fósiles, el hierro, toda la... Y entonces ya, ¿qué pasa? Pues en la medida en la que se parcelan los procesos, cada proceso lo que requiere es recursos y genera residuos. Es decir, que lo que no existía en la biosfera, que no había ni recursos ni residuos, pues se multiplica. Y entonces, claro, el sistema, si es algo insostenible, es esto, porque muere por definición, en cuanto que tiene un peso importante, por escasez de recursos que va degradando y por exceso de residuos, ¿no? Bueno, entonces no es el objeto detenernos aquí, simplemente ir a ver dónde va a parar todo esto. Y entonces, por una parte, es que se acelera la base de recursos planetaria con ese razonamiento económico, que lo que genera es un parasitismo, puesto que a la metáfora de la producción encubre todas las extracciones y deterioros, pues, entonces se acelera el deterioro de la base de recursos planetaria. Entonces no exige reconvertir residuos en recursos, sino que, bueno, alegría y optimismo. Entonces lo que se generan son saldos monetarios positivos y ya está, ¿no? Entonces cargando pues todas las pérdidas, sobre todo lo que se llama medio ambiente, ¿no? Inestudiado por ese enfoque, ¿no? Entonces el territorio se extiende a la vez en núcleos atractores de población, capitales y recursos y áreas de abastecimiento y vertido. Es decir, que o islas de orden y mares de entropía, son un poco las dos cosas, una cosa, polarización social y territorial, junto con ese deterioro generalizado de la base de recursos planetaria. Entonces aquí, bueno, lo que habíamos trabajado pues con Antonio Valero en el último trabajo, ya llamado Tanatia, pues es donde se ve el horizonte, se cuantifica y se ve la composición química del estado del planeta en máxima entropía, hacia lo que la va empujando a pasos agigantados la civilización industrial, que la va aproximando a un planeta pues con ausencia de recursos minerales y fósiles y con una atmósfera e hidrosfera degradadas, sobrecalentadas por el cambio climático, etcétera. Entonces ahí esto está unido en este enfoque. Quiero decir que, por ejemplo, el derretir los hielos de la Antártida, pues según el trabajo de Antonio Valero, costaría 9.000 veces los combustibles fósiles de la Tierra reponerlo, subirían los mares 70 metros, etcétera. Entonces es un paso muy fuerte hacia un mayor grado de entropía, en el que el gradiente de temperatura se reduciría, la potencia de los motores caería. Quiero decir que es implicaciones de todo tipo. Quiero decir que lo que es absurdo es abordar el clima como si fuera algo cuando en realidad está conectado y es el resultado último de todo lo que se está haciendo, ¿no? Bueno, pues no, esto es lo de Tanatia, el último libro, que vamos a tener el gusto de tener aquí a Alicia Valero, autora pues con Antonio de Tanatia. Y este es el primer libro, Desarrollo Económico y Deterioro Ecológico, que este sí está accesible en la web de la César Manrique, el primer trabajo que hicimos con Antonio Valero en esta línea, que después ha habido 6 tesis doctorales y todos estos trabajos, de forma que aquí, bueno, pues se ve cuál es el horizonte al que se está empujando al planeta Tierra. Vamos, en ese sentido aquí se conecta también en este libro con los otros modelos, modelo Gaia. Entonces, modelo Medea, que es un poco por sobre todo los paleontólogos, se ve pues la de extinciones que ha habido, etcétera. Y entonces, pero en realidad el modelo este de Tanatia pues casi es el más preciso cuantitativamente y bastante inequívoco. Entonces la cuestión está en que en las instituciones y reglas del juego en que se apoya la polarización social, que es la otra dimensión, entonces claro, pues bueno, propiedades igual,
organizaciones jerárquicas, claro, de por sí empresariales y políticas. Comercio, pues los pobres venden barato, como decía Juan Martínez Alier, que eso es lo que hemos formalizado Antonio Valero y yo con lo que llamamos la regla del notario, es decir, que simplemente, no podemos entrar ahora, pero simplemente es que los escalones finales de comercialización, venta, gestión son los que se llaman la parte del león de la creación de valor. Entonces, mientras que las fases más penosas en trabajo, más con más daño ecológico, con más coste físico, de extracción, de elaboración, pues la siderurgia, no sé, todo eso se lleva muy poquito pues del valor, ¿no? Entonces hay una asimetría superpotente. Y ya lo que es, claro, entonces los países ricos son ricos porque se ocupan de esas fases más valoradas, claro. Pero luego son las finanzas en las que hacen que el sistema monetario internacional pues atraiga el ahorro de los pobres a través de lo que yo llamo creación de dinero financiero, que es todos los títulos que hoy día suplen las funciones del dinero y ejercen como atractores pues del ahorro del mundo. Y entonces es lo que redondea un poco esta fuerza, esta polarización social y territorial, porque subrayemos ya rápidamente el medio ambiente físico, entonces, que soslaya el proceso de financiarización que priorizó la creación de valor en el comercio de activos patrimoniales sobre el de mercancías. Es decir, por ejemplo, en la España de la burbuja inmobiliaria, pues claro, el comercio de activos patrimoniales y las plusvalías, todo eso dejaban muy pequeño a todos esos agregados que salían en cuentas nacionales de renta o de esto, se quedaba muy pequeño porque iba por otro lado. Entonces, el sistema financiero es un instrumento o idea que otorga más poder a los más poderosos, que son capaces pues de emitir todos estos títulos y atraer encima el ahorro del mundo, con lo que se cierra el círculo de la dominación. Entonces, se ignora toda esa ideología económica dominante, que el desarrollo no es cosa de producción, sino de poder y posición. Es decir, que mientras que perdura la creencia, parece que es lo que se quiere hacer creer, que un país desarrollado es un país muy productivo, que ahorra mucho y puede prestar al resto del mundo, etcétera, porque es un poco el enfoque de Adam Smith, la laboriosidad, el trabajo, la producción, todo eso. Entonces, por eso puede ser desarrollado, pues para nada. Entonces, un país desarrollado ejerce su poder como atractor de capitales, recursos y población del resto del mundo, y de ahí lo que rompe por completo este esquema, claro, desde dentro, es el de Estados Unidos. Paradoja, el país más rico del mundo, Estados Unidos, es el más endeudado. ¡Hala! ¿Pero cómo es posible esto? Pues sí. Entonces, según datos del propio Fondo Monetario Internacional, pues en balance ha superado los 7.000 millones de billones, es decir, billones en español, es decir, millones de millones, entonces, de euros, ¿no? Entonces, la deuda en balance respecto al resto del mundo. ¡Hala! ¿Pero cómo es posible esto? ¿Y no le exige nadie la deuda? Ah, es que lo que hace es emitir pasivos no exigibles desde el propio dólar, que es un papelito y que no tiene ya correspondencia con oro ni nada, le da la maquinita y venga, desde las mafias rusas a los no sé qué, con los fajos de dólares. Es decir, que es la fábrica de dinero mundial, Estados Unidos, y de dinero financiero, es decir, todos los títulos que emiten las empresas, las multinacionales, etcétera, pues con ese papel, que entonces ahí suple las funciones del dinero, y todo esto es lo que hace que en balance, si se hace el balance, es como ofrece el Fondo Monetario Internacional, pues aparezca toda esa deuda, pero es una deuda no exigible, porque claro, quien tiene un euro o tiene un dólar o tal, no puede exigir nada a nadie, podrá comprar lo que pueda comprar y si hay inflación comprará menos o más,
pero no puede exigir nada a nadie. Entonces, todos estos son pasivos no exigibles, o bien se titulizan los exigibles, como eran las hipotecas subprime, y se envía el riesgo a todos los mercados financieros internacionales para los que lo han comprado, que carguen con el muerto, ¿no? Entonces, quiero decir, es la capacidad del poder, entonces, de generar esos pasivos no exigibles que todo el mundo quiere, y etcétera, y ahí meten el ahorro, los compran, etcétera, y o titulizar los suyos exigibles. Entonces, bueno, pues entonces caracterización de un país desarrollado trascendiendo la metáfora de la producción, es decir, que podemos, como se emplea la palabra, deconstrucción, pues hombre, habrá que deconstruir esa noción de producción anclada a la metáfora de la producción y tal, ¿no? Entonces, pues un poco lo que hago pues en el libro este de las raíces económicas del deterioro ecológico y social es ver que, bueno, ¿cuál es un país desarrollado? Hombre, el que en lo comercial tiene una relación de intercambio favorable frente al resto del mundo, es decir, se coloca en las zonas más valoradas de la curva del notario, claro, pilla ahí en el comercio, ¿no? Panorama financiero, pues es capaz de atraer capitales del resto del mundo o, como digo, titulizar sus propios pasivos exigibles para que echar el riesgo al resto del mundo. Panorama físico, pues en general los países ricos son deficitarios en recursos y excedentarios en residuos, es decir, que usan el propio planeta como base de recursos y sumidero de residuos. Esto sobre todo ha sido ya, hombre, porque en la revolución industrial el hierro y el carbón eran muy abundantes y distribuidos por todo el planeta, pero ya luego el petróleo, el gas natural y toda una serie de sustancias pues no están tan bien distribuidas. Entonces, claro, justo desde Oriente Medio, ¡buah!, viene el petróleo, desde Venezuela, desde donde sea, tal, pues a esos núcleos, claro, de Europa, entonces Japón, Estados Unidos, claro, o el taller pues del mundo que hoy día se ha desplazado, claro, hacia el sudeste asiático, ¿no? Panorama demográfico, atrae población del resto del mundo. Entonces, ese es el tema, que con esos escaparates y esas valoraciones pues que se consideran mucho más elevadas, ¿no?, en esos países ricos, esos escaparates de la sociedad de consumo ejercen como atractores de población del resto del mundo, y esto plantea ya un problema grave. Entonces, bueno, pues curiosamente desde este enfoque desarrollado es depredador. Bueno, ¿por qué? Porque claro, si un país tiene la relación de intercambio a su favor es porque otros no la tienen. Si un país atrae capitales del resto del mundo es que otros se les escapan los capitales, etcétera, etcétera. Si un país usa el planeta como base de recursos y sumidero de residuos es porque otros le otorgan de sus territorios pues los recursos y asumen los residuos, ¿no? Entonces esto para nada es una cuestión, claro, polarizada, ¿no? Entonces, si unos están arriba es porque otros están abajo. Entonces, lo que no tiene sentido es plantear con esa metáfora de la producción como si todo el mundo pudiera salir de rositas, por ahí desarrollarse, etcétera, sí, por sí mismo, cuando la realidad es algo relacional, que es de cajón. Si estamos en la globalización, pues están relacionadas las partes. Y entonces, esto es un poco lo que hay que visibilizar y lo que el enfoque y la metáfora es absoluta de la producción encubren. Porque metáfora absoluta en metaforología quiere decir que es una metáfora sobre un tema relevante que entonces añade juicios de valor sin respaldo ni racional ni empírico alguno, que es un poco producción, producción, ¿pero de qué? Si a lo mejor es extracción, es mera elaboración o uso. Quiero decir que es un cajón desastre, que no se sabe lo que hay dentro, pero por el solo denominarlo así, sí, que crezca, dice, pero hombre, habrá que ver lo que hay dentro y lo que deja fuera, ¿no? Bueno, pues entonces en el enfoque de depredador-presa lo hemos aplicado desde hace mucho tiempo en Extremadura saqueada o en este otro libro sobre la incidencia de la especie humana sobre la faz de la Tierra, y entonces se ve que los patrones demográficos son muy diferentes. Los de depredadores y presas, aquí en la probabilidad de supervivencia,
vemos que, claro, los depredadores tienen más años de vida, más tiempo, pero encima ya luego se derrumba, pero muy al final. Entonces, mientras que las presas, pues claro, tienen una mortalidad desde los inicios. Y entonces, no vamos a entrar aquí en más detalles. Demográficamente, claro, las presas son mucho más prolíficas que los depredadores y desde los primeros escalones de vida ya crían, como mucho antes, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esto es lo que se estudia en ecología, pero en qué curiosidad que la especie humana se ha extinguido. Entonces, hay países que están más cerca del modelo presa. Entonces, ahí vemos Madagascar, por ejemplo, y otros van avanzando un poquito hacia ese modelo depredador puro, que son los que están ahí, pues Estados Unidos, entonces Francia, España, Japón, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí en esta escisión de la especie humana que ya se observa? Porque en el mundo animal, entre los mamíferos, esto no existe, claro. Solamente quizás se pueda ver algo parecido en los llamados insectos sociales, donde hay unas funciones muy diferenciadas, ¿no? Pero en los mamíferos esto no existe, que se extinda una misma especie con patrones demográficos tan diferentes, cuando luego encima entre países, podemos Estados Unidos arriba, pero es que si cogemos Nueva York, pues en el Bronx resulta que la esperanza de vida está por debajo de la de Bangladesh. Entonces es que esa polarización social no solo es norte-sur, que es un poco burdo, ¿no?, entre países, sino que encima dentro de los países, pues por barrios, incluso dentro de las ciudades, pues se extiende esa polarización, ¿no? Entonces, pues hoy día hay autores pues como Braidotti, Harari, Homo Deus, poshumanismo, todas estas cuestiones. Pero yo, para mí, sobre todo, la cuestión clave, lo que estamos discutiendo es si va camino de extinguirse la especie humana o recobrar pues la igualdad, que es un poco el tema desde los derechos humanos y todo esto que se postula, pues la igualdad, entonces, o la escisión, entonces, porque extinción, claro, evidentemente hay el deterioro ecológico, crisis ecológica, todo esto, y bueno, sin duda, cuando el sol deje de brillar con la actual intensidad, pues bueno, es que desde cajón que la especie humana se acabará extinguiendo, como otras muchas se han extinguido, es decir, es algo, pero yo creo que lo que es más inmediato, más que la extinción, es la escisión, y entonces en ese sentido es que esto es lo que los libros estos de Braidotti, Harari, todo esto, pues claro, ven que es que hoy día existe un conocimiento que permite acelerar esa escisión por medios exosomáticos, porque resulta que en la historia de la biosfera, pues claro, se han extinguido muchas especies, pero claro, ha habido pues un periodo de tiempo larguísimo para que aquello se fuera extinguiendo, etcétera, pero es que hoy día con los medios exosomáticos se puede forzar de forma artificial, digamos, esta escisión de la especie humana, que es lo que va camino de producirse, digo, por las tendencias actuales, si no se le pone remedio, que es un poco lo que estamos discutiendo en este curso, ¿no? Entonces, el enfoque económico estándar, ya para ir rematando, soslaya las raíces del deterioro y la polarización social. Por una parte, el reduccionismo monetario, que digo, pues valora solo el coste de extracción, no considera para nada el de reposición. Esto, al mismo tiempo, se impone la creciente asimetría entre el valor monetario y coste físico y humano de los procesos, que es un poco lo de la regla del notario que he indicado. Marco institucional, pues avala derechos de propiedad desiguales, organizaciones empresariales y políticas jerárquicas.
nicho de psicopatías, como hemos indicado. Vamos, hay trabajos que se ve que entre a los que llegan al liderazgo el porcentaje de psicópatas, bueno, es muchísimo mayor que la media de los países, claro, porque ahí justo es un caldo de cultivo para que se promuevan los psicópatas en ese tipo de organizaciones jerárquicas, ¿no? Entonces, claro, pues y un sistema financiero que amplifica la desigualdad. Claro, con estos mimbres salen esos cestos. Quiero decir, resultado obligado de deterioro ecológico, polarización social y territorial. Si no se pone, si no se discute y el enfoque económico ordinario no considera para nada estas cuestiones de la regla del notario y todos estos instrumentos, que es lo que hemos sacado a colación. Entonces, bueno, y ya en lo político, que es un poco lo que hemos venido subrayando, es la democracia representativa la que nos cuela, por una parte, una visión atomista de la sociedad, considera como suma de individuos, y un sistema que escinde el cuerpo social entre una clase política de gobernantes activos agrupados en partidos y el resto de gobernados pasivos ajenos a la política, a las que solo se les pide que cada X años vayan a votar o esas cosas, pero el resto calladitos mucho mejor. Entonces, un sistema político a la vez cada vez más huérfano de poder independiente y tributario del poder económico. Entonces, los políticos conseguidores. Entonces, mutaciones generales a subrayar, pues la metáfora de la producción de riqueza oculta el predominio de la extracción, adquisición y deterioro y respalda la fe en el progreso. La idea de mercado santifica el lucro, cualquiera que sea, parece que es bueno, soslaya el desplazamiento y acumulación del poder hacia el campo económico empresarial. Hay empresas capaces, como hemos indicado, de crear dinero, de cobrar peajes, conseguir privatizaciones a precio de saldo, reclasificaciones, concesiones, etcétera, etcétera, manipular la opinión. Antes el Estado controlaba las empresas, claro, con el poder absoluto y con todo esto. Hoy día son las empresas y empresarios los que controlan el Estado. Maquiavelo para directivos. Bueno, es que me gusta poner aquí esta colección de libros de empresa, Gestión 2000, y claro, aparece Maquiavelo para directivos, porque para ejercer ese tipo de gestión y de todo eso, para nada es Smith a quien hay que recurrir, sino más bien la Biblia está en Maquiavelo para trapichear por ahí y conseguir. Entonces, claro, pues un juego de suma cero en el que van pillando y tal, ese es de adquisición de riqueza, para nada es de producción. Y entonces todo esto, esta sociedad jerárquica, pues entonces nos renace. Claro, en España teníamos experiencia de un caciquismo agrario, estamos en un neocaciquismo empresarial, inmobiliario, financiero, que es lo que ha culminado en este país. Aquí vienen por los libros de economía, poder y megaproyectos, o los megaproyectos en Andalucía, donde se saca a colación pues como el empresariado español, que después de, claro, esa escuela tan potente que tuvo con el extraperlo y los trapicheos de la posguerra en época de Franco, pues ha ido a parar a donde ha ido a parar, claro, que es lo que aflora ahora en los tribunales por doquier, desde la cúspide del empresariado, que están todos condenados, procesados, etcétera, hasta la Casa Real, etcétera, etcétera, hasta expresidentes, etcétera, etcétera. Entonces, resulta que aquí en estos libros se ve una casuística tremenda asociada a los megaproyectos para distintas formas de pillar. Entonces, en este sentido, pues la moral entra de nuevo en economía. La habíamos expulsado para que aparezca la ciencia económica, al racional, ya sin moneda. Y luego resulta que pasa, ala, pues ¿cómo entra? Pues resulta que no por esa economía ordinaria, por supuesto, sino es más bien por la reforma de los códigos penales. Entonces, la reforma del Código Penal de 2015 en España tipifica, ha tenido a la fuerza ahorcan,
pues que tipificar nuevos delitos, porque los únicos que había en principio eran los asociados a la defensa de la propiedad, que encajaba con el enfoque económico ordinario, claro, la propiedad sagrada, no sé qué, pero luego resulta que para acumular pues es difícil tener la propiedad inmutable y por otro lado pillando por ahí a mansalva. Entonces dice, ala, ahí hay una contradicción súper fuerte. Entonces, claro, aparece administración desleal, insolvencia punible, administración desleal, joder, pero un empresario, ¿cómo puede ser desleal? Es la figura del empresario en economía, que no es más que una función de producción, pues tratará de hacerlo lo mejor posible. Ah, pero es que el mundo no es ese, es que resulta que los que gestionan las empresas tienen una pequeña parte, si acaso de propiedad, y entonces de pronto pillan para comisiones, cosas, vamos, que es un poco toda la figura de administración desleal, que claro, está súper extendida, bueno, desde el presidente de la patronal, Díaz Ferrán, pues claro, ha vaciado Viajes Marsan, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿y cómo es esto? Claro, porque ahí tenía un poquito, pilla todo esto, entonces deja la empresa por ahí ya vaciada, etcétera. Quiero decir que son todas estas prácticas que es lo que no sale para nada en el enfoque bonacible de la producción y los manuales de economía, con las empresas que son buenas de por sí, tratan de hacerlo lo mejor posible, etcétera. Y ahí hay un submundo que es lo que ha aflorado con fuerza en los tribunales, con unas cifras superpotentes de encausados y de casos, etcétera, que no podemos entrar aquí, pero si queréis luego en el coloquio. Bueno, bajo el paraguas de la producción y del mercado y el mar de la corrupción que hoy aflora en los tribunales, evidencia, y eso es un poco lo que tengo que concluir sin sacar a colación los 100.000 casos que hay, de ejemplos de todo, sino que por una parte es que suele ser legal. Es que precisamente se las han ingeniado, por ejemplo, en el tema inmobiliario, para dar cancha a lo que llama la ley de Valencia el agente urbanizador, que con la gorra reclasifica unos terrenos y pilla una plusvalía ahí, donde la mano del poder pone una operación inmobiliaria, que la palabra operación está tomada en lenguaje militar. Es el poder el que pone ahí, esa, y no es el libre albedrío de los mercados, para nada, ¿no? Sino que es la mano del poder. Entonces, claro, mientras nos estamos entreteniendo en hablar que si la tiranía de los mercados, que si no sé qué, dice, pero si es que esto es lo que están haciendo. Entonces tiene gran peso económico, es decir, que lo comparas con el agregado de producto, todo eso, es que no es nada despreciable, esto habrá de focalizarse y estudiar en primer lugar carácter sistémico. Pues claro, no es que de pronto una persona haya salido rana y entonces no sé qué, sino que es que estos son redes y entonces en todos los casos están conectadas muchas personas, entidades participando y manejando distintos instrumentos de adquisición de riqueza. Entonces, corregir la situación actual exige estudiar todas las formas de lucro para revisar su interés económico, ecológico y social y penalizar las más dañinas. Es decir, hay que visibilizar ese medio ambiente financiero que genera la metáfora de la producción y entonces para hacer esto nos encontramos que no hay ni instrumentos analíticos, ni siquiera pues está clasificado. Entonces, ¿cómo es posible que una ciencia del dinero y del lucro no clasifique las formas de lucro cuando la taxonomía era lo elemental para racionalizar cualquier cosa? Porque somos tributarios de la metáfora absoluta de la producción y seguimos oficiando, incluso los críticos, creyéndonos que ese oficiando en ese cuadro macroeconómico. Entonces, hombre, todo esto habrá que trascenderlo. Entonces, yo un poco lo que estaba en lo que ha comentado Jorge Richba, pues haciendo este libro sobre la taxonomía del lucro, para ver formas usuales, instrumentos. Luego vienen, pues claro, justo los sujetos, bueno, vendrían todos, pero aquí tampoco me voy a centrar en esto. Primero, pues claro, para lucro, ¿cuáles son las formas? La primera de lucro, pues joder, no es para nada producir con una fábrica mercancías para sacar una plusvalía.
En eso es que no sé si habéis visto la película esta de Rossi sobre la mafia napolitana, mano sobre la ciudad. Pues claro, se carcajean dando un pelotazo inmobiliario allí los de la mafia, de los aquellos empresarios, joder, que tienen fábricas con obreros que encima se les ponen en huelga y no sé qué, qué tontería, por favor. Pues lo primero es fabricar dinero o conseguir que se lo confíen quienes lo tienen ahorrado. Y es todo el tema del dinero financiero que hemos indicado, emitir dinero o títulos que suplen sus funciones, captar depósitos, es la creación de dinero bancario, que se llama, ¿no? Porque claro, está regulado hoy día, se ve y se les permite a los bancos, claro, usar para negocios propios el dinero ajeno, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está regulado, pones un depósito y ahí ya usan el dinero ese y ya está. Entonces, claro, pues eso es una forma de lucro perfectamente legal, revender con beneficio, claro, pelotazos bursátiles, inmobiliarios, de empresas, etcétera, pues reclasificaciones de terrenos, privatizaciones, información privilegiada, lograr dinero o ayudas públicas. Bueno, pues claro, nos encontramos ahí con que muchos, por ejemplo, los megaproyectos, pues el Algarrobico obtuvo ayudas para el desarrollo regional por 3 y pico millones de euros, pues claro, teniendo la mano del poder, pues pillan por ahí distintas formas, ¿no?, de subvenciones, desgravaciones, indemnizaciones o indemnizaciones, que es ahora lo que se llama por lucro cesante, pues qué sé yo, la plataforma esta Castor, pues recibió 1.367, me parece, millones de euros, 1.367 millones, a finales del 2014, en las épocas de mayores recortes y etcétera, se le dan por no hacerla, ¿no? Entonces, claro, ves que, claro, pues conseguir concesiones, contratas ventajosas, es todo el tema de los peajes en la sombra, inflar presupuestos, rebajar calidades, es decir, todo esto pues están ya a largo plazo, pues cobrándose las obras de recubrimiento de la M30 con el 7% de interés, los metros de Sevilla y de Málaga con el 8% de interés, ahí cobrando durante toda una serie de anualidades y haciendo todos los servicios, etcétera, precios, administración desleal, bueno, pues lo que decíamos de vaciar empresas, etcétera, fabricar mercancías con precios, elevando los precios y los costes. Claro, es que esto era el enfoque bonacible de la producción, pues ni siquiera se tiene de pie, porque ya, qué sé yo, desde cuando hubo el cartel aquel que rebajaron la vida útil de las bombillas para vender muchas más, ahora pues la obsolescencia precipitada de los móviles, entonces las impresoras que colapsan cuando ya se acaba la garantía, lo otro que no sé qué, entonces aumentar obsolescencia prematura o coger nichos ya, pues marcas, modas, etcétera, etcétera. Claro que es un poco olvidar esos nichos al margen precisamente del mercado y la competencia. De lo que se trata de huir las empresas es de ese mercado libre, competitivo, no sé cuánto. Todo es pelea precisamente contra eso, ¿no? Bueno, pues en estas estamos. Ya vamos a acabar porque y me parece que me he extralimitado un poco, pero perdonadme, que es que me acaloro con bueno, entonces en las que estamos, para concluir, en refundación oligárquica del poder, entonces reina un caciquismo o despotismo democrático corrupto. Entonces esto, estamos en lo que yo llamo tercera fase de acumulación capitalista. Tercera, ¿por qué? Pues porque frente a la acumulación primitiva que llamaba Marx, pues las colonias y el pillar pues los recursos de todos los territorios periféricos, etcétera, a luego estaba la acumulación propiamente dicha por compraventa, fabricación y venta de mercancías, con la plusvalía, el trabajo, todo esto, pues estamos en esta otra tercera fase en la que las empresas más poderosas crean dinero financiero y promueven lucrativos megaproyectos y adquieren las propiedades del Estado y del capitalismo local. Entonces, claro, es un medio de acumulación que permite hacerse y comprar todo esto, pues las más de las veces de forma incruenta. Porque claro, a un empresario que está ahí
con una actividad ordinaria, que, pues bueno, se encuentra con un dinero ahí que le dan, que en la vida se le había ocurrido. ¿Por qué? Porque la empresa que se lo compra lo ha fabricado. Es decir, que ese es el tema. Telefónica España hace una ampliación de acciones y con ese papel que ha emitido compra Telefónica del Perú por canje de acciones, etcétera, etcétera. Quiero decir que es que con el propio papel que emiten, pues van. Entonces, claro, pero en esas estamos. Luego, claro, todo eso pues acabará cantando porque es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Pero en esta fase es en la que estamos, de esta tercera fase de acumulación capitalista, cuya consecuencia es que los beneficios empresariales, tanto esa adquisición de riqueza, pues hace que el crecimiento económico ya no suponga mejoras generalizadas de la calidad de vida de la mayoría de la población, que tiene, eso sí, fijo, que sufragar el festín de beneficios, plusvalías y comisiones originado, ¿no? Entonces, este es el problema. Y claro, sobre todo la gente joven, como tanto desarrollo, tanto crecimiento, joder, está peor que antes. Entonces resulta que hay más dificultad en encontrar un trabajo digno y todo es trabajo basura, mucho peor retribuido. Entonces, ¿dónde está esto? Claro, es que no se visibiliza de verdad lo que está pasando, porque claro, con la metáfora de la producción, eso es incoherente, no se tendría de pie. Entonces, el tema es que claro, hay insatisfacción general, nuevos sujetos históricos, y entonces ya, vamos, para acabar, cambio de paradigma, rechazar falsos atajos. Bueno, pues para ello, primero, rechazar falsos atajos, es decir, reconocer que no se puede avanzar hacia una sociedad de personas libres e iguales apoyándose en la idea actual de naturaleza humana, de sistema político y económico, con sus instituciones y organizaciones jerárquicas elitistas. Entonces, en ese sentido, hay que recordar que desde el libro de la UETI, La servidumbre voluntaria, pues la tiranía se apoya precisamente en desencadenar por todo el cuerpo social la rivalidad, la competencia, el egoísmo, la avaricia, la desconfianza, el miedo, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, la democracia tendría que ser al revés, precisamente promover ese tipo de relaciones de amistad, cooperación, solidaridad, desprendimiento, confianza, libertad. Entonces, quiero decir que no puede haber un instrumento donde el fin justifique los medios y emplear estos medios pues del egoísmo, la avaricia, todas las historias de que es un poco lo que se postula con esas instituciones del mercado y del sistema político, ¿no? Entonces, segundo, pues construir una filosofía común que reinterprete la evolución humana, como todo esto ya pues se ha globalizado, y oriente hacia la convivencia y la felicidad compartida, negando que el afán de acumular poder y dinero sea fuente de progreso, y esa filosofía de reorientar el proceso de individuación sesgada e incompleta que ha sembrado la actual civilización, paliando el divorcio entre sus promesas de libertad e igualdad y las crudezas de la sociedad jerárquica actual. Entonces, claro, tomar en serio los derechos prometidos, esa igualdad de derechos y tal, pues claro, exigiría pues priorizar precisamente esas relaciones de redistribución, reciprocidad, frente al intercambio comercial, que todo esto es lo que ha venido estudiando la antropología, relaciones de cooperación, amistad, solidaridad, para supeditar a ellas el contractualismo mercantil y la competitividad imperantes, o bien adaptar y someter, claro, a todas estas ideas y principios, las nociones de sistema político económico. Y entonces, el cambio de paradigma, lo que quiero subrayar muy mucho, sobre todo por la intervención de hoy, es que no es solo cuestión de economía o política, sino que supone una reconstrucción de identidades para que pueda tenerse de pie, entonces, y una recreación de la propia noción de sociedad civil. Entonces, la que frente a la noción de individuo imperante como categoría pre o antisocial, ¿no? El individuo ávido de poder, de dinero, entonces el homo económico que solo desea enriquecerse y disfrutar, es decir, consumidor, emprendedor, homo político, lo único que quiere es mandar, todos son déspotas en potencia, etcétera. Pues el resultado es la escisión a la que hemos ido a parar entre una élite de políticos y empresarios activos y una mayoría
de gobernados y explotados pasivos, ¿no? Entonces, frente a esto, claro, pues habrá que priorizar la propia noción de persona, reconvertirlo de individuo hacia persona, es decir, sujeto moral, que es como individualismo ético, que es lo que decía Javier Muguerza, ciudadano, es decir, sujeto político y económico activo que contribuye a organizar la convivencia y la intendencia, vamos, con capacidad, y claro, para eso pues tiene que haber las otras instituciones, pero también ancladas en esta reconstrucción de identidades y recreación de sociedad civil. Y entonces, claro, a la vez tendrán que evolucionar pues la concepción maquiavélico-smithiana de la economía y la política, y de la idea de individuo y sociedad, hacia el predominio de la reciprocidad y la convivialidad, claro. Entonces vemos que, claro, tenemos que reintroducir, hemos visto, la moral en lo económico, que es un poco lo que está ocurriendo, porque la cosa ha llegado a unos extremos que hasta los propios códigos penales pues lo han incluido, ¿no? Pero entonces vemos que están todos estos palillos, y entonces ya para acabar me gusta poner esta transparencia donde proseguir. Es según lo que decía Patrick Geddes en su libro Ciudades en evolución a principios del siglo XX, una cacotopía, en el sentido de que era una utopía negativa, en el sentido de que proseguir las tendencias actuales era tanto imposible como socialmente indeseable, porque lo que arrastraba era polarización social territorial, era pues frustración, etcétera, etcétera, luego crisis ecológica, todo. Entonces, sin embargo, luego pues reconvertir lo llamaba utopía, porque desde el punto de vista de la racionalidad, ciencias de la naturaleza, de todo, parecía pues como mucho más viable, por una parte, y deseable globalmente, claro. Pero eso veía que el peso de la ideología dominante, de las instituciones, de los intereses establecidos, resulta que mantenían, se agarraban y perpetuaban el statu quo. Entonces, por eso lo llamaba utopía, es decir, utopía positiva, ¿no? Entonces, vamos aquí pues por subrayar una vez más todos los palillos que, claro, aquí es un pequeño esquemita de nada, ¿no? Pues claro, reflexión económica, bueno, en la cacotopía pues se centra hoy día, claro, en el universo aislado de los valores monetarios, toma el mercado como panacea, entonces les postula la desregulación para poder pillar lo más posible, naturaleza humana individual competitiva, ya hemos indicado ahí esa naturaleza humana maligna, naturaleza medio ambiente, es un medio ambiente que habrá que cuidar, etcétera, un medio ambiente sin más, especie humana enfrentada a la naturaleza, recursos naturales, vaya, son limitantes porque el planeta, claro, no crece y las tierras emergidas son las que son, entonces no, democracia representativa, y bueno, claro, se ve todo desde esta ideología dominante, ya se acaba la historia y encima se postula que parece que el mundo actual es el menos malo de todos los posibles, entonces claro que en teoría de juego sería el mejor, claro, pero vamos, total que en lo otro pues vemos que la utopía, pues claro, sería abrir la reflexión hacia aspectos físicos y socioinstitucionales, fusionando, claro, economía y política, mercado, bueno, pues como instrumento, claro, pues, sin duda en todo momento habrá compraventa o intercambio o no o tal, pero claro, según cuál sea la ley del suelo, según cuál sea la ley de aguas, etcétera, etcétera, crea un marco institucional muy diferente, entonces claro, es un poco el predominio de la economía institucional, que se ve que el mercado no cae del cielo ni es nada objetivo, sino que se pone en marcha de una manera o de otra, o no digamos el sistema monetario internacional, ¿no? O todo esto, pues claro, esto es una creación humana súper evidente, entonces claro, pues todo esto, ahora que naturaleza humana individual, sí,
pero a la vez social cooperativa, claro. Entonces, porque esa idea de naturaleza humana, que es lo que hemos estado viendo, parece que lo dominante es como la fuerza de la gravedad, pues es ese afán de lucro y está lo que predomina. Luego, si alguna vez hay algún rasgo de altruismo o de cooperación, eso, bueno, es una cosa así casual o adyacente, ¿no? Hombre, ¿no? Entonces, eso es evidente, que es lo que comentó pues en antropología, ves que eso pues no se tiene de pie, ¿no? Entonces, la naturaleza, hombre, más que un medio ambiente errático, por ahí, azaroso, pues hombre, todas las ciencias de la naturaleza esto lo han estudiado, y hay los ecosistemas, todo está sujeto pues a leyes de comportamiento, a todo esto que hay que tener muy, muy, mucho al tanto para poder gestionar. Claro, esto no es para nada algo por ahí errático, un medio ambiente, sino que esto es la biosfera, los ecosistemas, de los cuales, claro, la especie humana forma parte. O sea, que el dualismo cartesiano, ves que, ¿no?, que es que la especie humana pues forma parte de eso. Entonces, es al mismo tiempo, especie humana enfrentada a la naturaleza, pues claro, solo las mentes muy parcelarias pueden creer que con el peso que tiene la especie humana en el planeta, pues puede mejorar su calidad de vida deteriorando su ambiente, ¿no? Entonces, hombre, me parece que es que eso no casa, ¿no? Entonces, claro, el tema es que más bien habrá que hacer lo que ha ocurrido en la biosfera y permitido el enriquecimiento de vida en la Tierra. Es la especie humana fusionada o en simbiosis con la naturaleza, y de ahí que los recursos naturales, en vez de considerarlos como vaya, es que hay una limitación de los stocks de petróleo, de no sé qué, vaya, que entonces en ese sentido hay que considerarlo como sugerente, que es lo que ha ocurrido en general con la especie humana, y se ha generado pues la arquitectura vernácula, usando todos los materiales del entorno, desde la madera, el palafito, el tapial, el iglú, lo que sea, o todos los sistemas agrarios. Pues estamos en clima mediterráneo, pues viene el estrés hídrico estival, entonces se agota la reserva del suelo de agua. Es un problema cuando en un momento de mayor insolación y temperatura se agota la reserva de agua del suelo. Ah, pues es la civilización del trigo y los cereales de invierno, porque eso ya se han recogido antes de que se agote la reserva del suelo de agua. O qué sé yo, si es clima monzónico, que vienen las lluvias a la vez con la insolación y temperatura, pues civilización del arroz. Quiero decir que es un poco lo que ha hecho la especie humana, generando pues todas estas de agricultura tradicional, de arquitectura vernácula, que es un poco lo que se ha olvidado con el enfoque parcelario, la civilización industrial, enviando pues la gestión por puntos descarriados. Y entonces, bueno, pues democracia, claro, si no es participativa, pues apaga y vámonos, ¿no? Entonces, representativa es que siempre que se pone un adjetivo es para encubrir carencias. Entonces, claro, resulta que se pone, es que no nos representan mucho, por eso se llama representativa, claro. Entonces, fin de la historia, renace la historia. Bueno, claro, pero entonces se daría lugar pues a la emergencia de un nuevo paradigma que iría un poco pues caminando pues en ese sentido. Y nada más, pues muchas gracias.